estás? Aquí está su youtuber favorita. ¿Cómo ustedes están? Yo he amanecido muy bien, muy contenta. Déjeme contarle que ya yo limpié la casa, limpié el baño, limpié la cocina, arreglé el cuarto. Aunque venga así, pero ya recogí un poco. Me voy a bañar ahora, bellas, para arreglarme un poco, para salir. Hacer diligencia, un día común, hacer diligencia. Así es que nos vamos a estar viendo en un ratito. No se me muevan, no se vayan y disfruten este videito, blog. Yo soy Mercedes, soy dominicana y hago videoblog todos los días. Bella, me estoy aquí arreglando, como le dije. Y ustedes saben, bella, que ese video de que yo le estaba contando de la niña, del problema que yo tuve con la niña, yo grabé todo ese video, pero no sé, parece que borré un clip del video sin querer. Lo borré. Entonces ustedes me hubieron una bella que me dijo que había pasado. Entonces, bella, yo lo voy a continuar la historia hoy, porque fue que, imagínense, yo no me iba a poner a grabar eso ya en ese momento, porque ustedes saben que yo iba a salir. Bella, entonces yo me había quedado en que la niña, bueno, cuando yo rompí la computadora, que me dijo todo lo que me dijo, yo entré para acá, para mi cuarto, y me puse a llorar, como yo le dije. Porque pues yo me sentí impotente. Ustedes saben, cuando ustedes como que no hayan qué hacer. Ah, bueno, yo lo que hice fue que me puse a llorar. La vecina habló con ella, con Natasha, y le dijo, Natasha, si tu mamá le pasa algo, tú vas a ser culpable, porque es que tú no quieres respetar a tu mamá, tú no eres una persona adulta, tu mamá sabe que es todo para ti, si tu mamá le llega a pasar algo, ¿tú qué vas a hacer? Y ella parece que pensó y dijo, contra de verdad. Entonces vino aquí al cuarto y me dijo, mami, yo me voy a hacer las trenzas. Comenzó a limpiar el cuarto. Comenzó a limpiar, limpiar, limpiar su cuarto. Me dijo, ven, yo me voy a hacer la trenza, voy a limpiar el cuarto y nos vamos a hacernos la trenza. Yo no lo voy a volver a hacer, perdóname, mami. Perdóname. Me dijo, me pidió disculpas por todo lo que había pasado, por todo lo que ella había hecho. Entonces, yo me fui a hacer la trenza con ella, como ustedes vieron. Me fui, yo me calmé, le dije, ok, está bien, vamos. Terminamos de limpiar aquí en la casa y nos fuimos a hacer la trenza. Y ella se hizo las trenzas. Entonces, ella me dijo a mi mami, ella lo que decía era que ella no se quería hacer la trenza porque ella tenía miedo de que en la escuela le hicieran bullying por la trenza. Pero yo le decía a ella, Natasha, las trenzas son bonitas, todo el mundo se las hace. Y a ella las trenzas le quedan bien también. Como a ti no te gusta peinarte, no te gusta hacer mucho. Si tú tienes la trenza hecha, a la hora de que tú tengas que irte a tu escuela, tú no vas a tener que hacer nada. Porque es que a ti no te gusta peinarte, no te gusta ir al salón. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hacerte la trenza. Porque si se hace el pelo, eso es que hay que estar constante cada semana metida en el salón y a ella no le gusta. Entonces yo le digo a ella, tienes que ir a hacerte la trenza para que este problema que tú tienes en la escuela de bullying y de tantas cosas, esto no pase. Bueno, se fue y se hizo la trenza. Después que se hizo la trenza, ella estaba ya contenta con esa trenza. De lo más contenta. Ay, muy, mami, qué linda me quedaron las trenzas. Ella estaba feliz después que se había hecho las trenzas. Y yo le dije, sí, ves, y tú tanto problema que hiciste por no hacerte la trenza. Y mira ahora lo contenta que tú estás con tu trenza, le dije yo a ella. Entonces, hermosuras, eso fue lo que pasó, que yo no le terminé la historia. Bueno, sí la terminé, pero no sé qué pasó con ese video clip que se me desapareció. Entonces, mi bella, ¿qué yo le quiero decir? Uno con los hijos no es fácil. Ya cuando los hijos van creciendo, ya ellos no te quieren hacer caso. Y ellos creen que son adultos, que no te necesitan, que lo que tú le dices, que tú no sabes lo que dices. Mire, la tacha de la persona, yo le voy a decir esto. A mí no me gusta salir con ella a la calle. Porque Natasha todo le da pena, todo le da vergüenza. Hasta si yo hablo. Si yo hablo, mami,
No hables tan alto. Y a los hermanos lo corrige. A los hermanos, cuando lo ve ella diciendo cualquier cosa, ustedes la ven a ella ahí pendiente con ellos. Y bueno, una cosa increíble. Porque a ella le da pena. Ella es muy vergonzosa, muy, muy vergonzosa. Entonces yo le digo, bueno, yo le digo, yo con Natacha salgo a lo necesario. Porque la verdad es demasiado complicada. Ella parece que salió con ese carácter de su papá, porque yo no soy así en lo absoluto. A mí me da vergüenza casi mente nada. Y después que yo soy blogger, menos vergüenza me da ahora. Ella me voy a poner esta peluca porque yo tengo mucho que no me la pongo y a mí me gusta mucho esta peluquita. La tenía abandonada. Yo me bañé, ya lo que pasa es que yo me pongo esto para maquillarme, esta batita, porque bueno, me gusta. Esta peluca es muy bonita, pero un poquito complicada. Ella es un poco complicada, como que no se acomoda. O que yo no me la sé acomodar, no sé. Pero ahí vamos. Creo que se me vean las orejas. Me hice un maquillaje ahí súper sencillo, bellas. Déjenme yo. Me termino aquí y nos vemos en un ratito. Ay, hermosuras, pero les cuento que se puso más frío porque esta mañana, cuando yo salí a dejar a los muchachos a la escuela, no estaba tan frío. Pues ahora está más frío. Yo estoy aquí esperando el bus. Ay, chicas, esta peluca no está para el día de hoy, ¿no? Pero yo sentía deseo de ponerme mi peluca de pelo corto. Pero con el frío, mejor ponerse peluca de mucho cabello. Pero para la próxima, ya lo sé. Así que voy a ir a desayunar, mis bellas, a Starbucks primero. Y después de ahí voy a hacer las cositas que me toca hacer. Nos vemos en breve. Ya vea mi desayuno: una sopa de vegetales con ensalada. Y le puse pescado. Y le puse de esto. Mira, miren, miren aquí, hay muchas cosas bonitas de... Miren qué lindo este. Muchas cosas bonitas de Navidad. Ya compré todo, aquí tengo el carro lleno, esperando que venga el taxi a recogernos. Yes. ¿Qué pasa, amigo? Estamos haciendo el árbol de Navidad. Diablo, me viene a hacer los tres huevos, me. ¿Lo he hecho? No sé.
Bueno, Bella, ya estamos comiendo. Sí, mire una aquí. Estamos comiendo arroz, ensalada, salami, Samuel, porque Samuel no come carne. Manuel sí. Él come... Miguelito ya terminó y Mari ya tiene eso. Sammy come la chino también. Y yo no voy a comer arroz, pero me voy a comer un chin de casado. Mari, ¿no quieres salami? No, gracias. Además, porque yo tengo este pie malo, no voy a comer salami. Miren este reguero que yo tengo aquí en este cuarto. Pero un reguero, vean. Voy a limpiar todo eso. Ya son las 5, ya va a venir Ñaño. Estaba acompañando a Mari allí, como ustedes vieron, a comer. Y esas cosas. Es que sí. Esto haré. Quiero mandar unos saluditos a mis hermosuras que me pidieron. Pero voy a recoger este reguero, a poner la decoración que compré, para mandarle su saludo. No es que hay muchos regueros, chicas. Lo que pasa es porque yo limpié y dejé todo acá. Pero eso yo lo acomodo ahora mismo. Déjenme y lo acomodo antes de nada. Y ustedes y yo vamos a hablar ahora. ¿Qué, mis hermosuras? La seguidora mía. Sí. Bella, lo que voy a hacer es quitar la decoración que tenía para poner la nueva. Bella, mire, ya está casi terminado, o digamos que terminada, la decoración de Merry Christmas. Puse esto como un mantel, puse este, puse el árbol allá, puse ese arbolito aquí, puse mi... Este es el que traje del Dollar Tree, chica. Está bonito, miren. Un dólar. Y vean este que puse aquí también. Así es que vamos a seguir. Limpiando. Quité todo lo de Halloween ya porque... Ya Halloween pasó. Ay, tengo que limpiar ese espejo. Hola, mis bellezas, ¿qué tal están? Yo estoy por aquí, bella, que me recosté un rato, estaba viendo televisión y... Pero para no quedarme dormida, que les quiero mandar unos saluditos. Algunas hermosas que me pidieron y otras que no. Y bueno, vamos a empezar con Betty Monsalvo, que fue la primera en comentar. Gracias, mi reina, por tu comentario, por estar atenta. Y pues si tú fuiste la primera que comentaste, te mando muchos besos y muchos abrazos. Me quité las uñas ahora mismo, ahora que estaba en la... Tani López, que se me olvidó mandarle saludo en el videito pasado. Ella fue la que olvidé yo mandarle saludo. Pues te mando tus saludos, te mando muchos besos y muchos abrazos. Y te doy las gracias por tu gran apoyo y por estar siempre, siempre, siempre aquí pues en el canal. A ver, ¿quién más? Un saludo también a Araceli Bone Villavicencio. Gracias, mi amor, por tu apoyo. Disculpa si no pronuncié tu apellido bien. Pero sí, te doy las gracias, hermosa, por tu gran apoyo y por siempre estar ahí mirando los videitos blog. A ver a quién vamos a mandarle. Vamos a mandarle también un enorme abrazo y un enorme beso a Carmen Martínez, mi tocaya, que nos dice que está pasando por algo similar con su hija y bueno, está pasando por un momento muy triste
Yo lo único que te puedo decir, hermosa, es que uno tiene que tratar de sobrevivir con esto, de convivir con esto, no prestarle tanta atención a los hijos, no dejar que esto no marchite, porque si llega uno en un momento que uno pierde el control, uno piensa que la vida, el mundo se le va a caer, pero uno tiene que tratar de sobrellevar, y de salir adelante. Es difícil, pero hay que tratarlo. Así que te mandamos muchos besos, hermosa, y muchos abrazos. Y espero que pronto estés mejor y que Dios pueda ayudarte a solucionar este problemita que estás teniendo, hermosa. Un saludo a Victoria, que nos dejó dicho que por favor continuara la historia que yo le estaba contando de Natacha. Bueno, ya yo se la conté. Así es que, por de todas maneras, Victoria, te damos las gracias y te mandamos un beso y un abrazo. Y pedirte disculpas por eso, que fue que el video no se lo borré, parece, sin querer. Vamos a mandarle un saludo también a Jessica Peña, que es nueva en el canal. Hola, hermosa, espero que te guste el canal, espero que te quedes aquí con nosotros. Y nada, te mandamos muchos besos y muchos abrazos, hermosa. Mi amiga Coti Rodríguez, que nos dice, me dijo que a lo mejor la falda en lápiz me queda bien. Voy a tratar, a ver, hermosa, a ver cómo me queda. Pero gracias por la sugerencia, mi hermosa. Te mando un beso y un abrazo. Coti también tiene un canal de YouTube. Así es que voy a tratar de buscarlo y dejárselo en la cajita de información. A Betty Rosell, que nos pregunta que ella quiere ver mi tatuaje, que ella dice que qué es lo que es. Bueno, son palomas volando. Y, ok, ven. Son palomas, ¿sí ves? Y esto es una flor. Esta flor se llama flor de diente de león. Así se llama esta flor. La pueden buscar en Google y te va a salir que es una flor. ¿Ves? Que esa flor como que tú la soplas y suelta muchas cositas. Eso es, no es, ella pensaba que era una botella, no, eso es lo que es. Y este que es, bueno, YouTube. Así es que gracias, hermosa, por tu pregunta, gracias por tu comentario y gracias por tu gran apoyo también. A ver, también a Monstone, que nos pregunta que si ya resolví el problema de Liz. Y debo darle las gracias a esta bella que me hizo acuerdo de que ya en el mes pasado ya mi list se vencía. So, ya yo llamé el hombre para decirle que ya tiene que darme list. A lo mejor me lo dará para diciembre, no sé cómo será eso, porque todo eso es un proceso que hay que ir allá a la oficina. Pero gracias por hacerme acuerdo, hermosa. Te lo agradezco en el alma. Oh, Carmucha Mami Chula, que me dijo que como que para ideas sobre el pelo afro, que buscara a esta youtuber, que así mismo se llama Pelo Afro. Yo creo que yo la conozco a ella, pero yo debo decirle a Mami Chula que el problema es, un suponer, con la niña, no es que yo no le sepa manejar o algo, es que ella definitivamente dice que no le gusta ese estilo de pelo, no le gusta cómo ella tiene el pelo. Dice que no le gusta, no se siente bien, no le gusta. Entonces, no es el problema de que cómo la peinen ni nada de eso, sino es que ella no se siente bien con esa textura de pelo. Pero, según vaya pasando el tiempo, yo pienso que ella va a ir cambiando, según vaya creciendo, ella va, a lo mejor va cambiando y termina gustándole su pelo. Hay que tratar ahora, pero por ahora no es que no se le peine o que yo no le... No, es que ella dice, mami, no me siento bien con él. Con mi pelo, no me gusta como es, no me gusta el pelo así, ella no se siente bien. ¿Sí me entiende? Entonces yo no puedo obligarla a que ella tenga algo que ella no se siente bien, porque imagínense, ese es el problema. Pero yo pienso que más adelante, después donde ella crezca un poco, ella puede tomarle amor a su textura de pelo, porque es una textura de pelo muy bonita, como ustedes saben, y tiene mucho estilo lindo también. Así es que eso hay que dejárselo al tiempo, hermosa. Pero mami chula, te mando un beso y un abrazo enorme. Te quiero mucho. También quiero mandarle un saludo
a Karina Munciancia. Le mandamos muchos besos a ella y muchos abrazos y le damos las gracias por su gran, gran apoyo. También vamos a mandarle un saludito a Cintia Spa. Hola, mi amor. Gracias por tu apoyo. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Y claro, te agradecemos por tu gran apoyo. Ella dice que ella tiene el mismo tono de base de que yo utilizo. Y también dice que le gustó la falda. Yo la compré en Rainbow, amor hermosa. Ese outfit entero es de la de Rainbow. Costó $19 la falda. Y la blusa como 17, algo así. Así que ya tú sabes. Bárbara Aguilar, mi cubanita hermosa, que siempre, siempre, siempre me deja su comentario. Siempre está aquí con nosotros. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo y muchos besitos a mi hermosa cubanita bella. También esta hermosa que hace un poquito de tiempo que la veo, ella es Lenfa Makeup PG. Discúlpame si no sé pronunciar tu nombre, hermosa. Ella también tiene un canal, yo estaba chequeando y hasta me suscribí, pero solamente tiene un videito, parece que no está activa, pero te lo mandamos las gracias, hermosa. Te mando muchos besos y muchos abrazos y gracias, mi amor, por tu apoyo. Bueno, creo que ya estos son los saluditos. Ustedes saben, mis hermosas, si hubo alguien que se quedó, nada más me tienen que decirme, sé de otro, y yo le voy a mandar sus saluditos. Así es que, bueno, mis hermosuras, vamos a ver si dejamos este videito blog hasta aquí para ir a acostar a los niños. Son las 9:11, está temprano. Pero no olviden que yo la amo mucho, no olviden que la quiero con todo mi corazón y que nada, mañana vamos a seguir grabándole otro videito blog.